Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el tiebreak para jugar un torneito, ¿por qué no?, de la ATP 1000. Y vamos a jugar en Indian Wells. Vamos a ver qué tal. Vamos a jugar con... ¿Con quién podemos jugar? Podemos jugar con Kirgios. ¿Por qué no? Contra... Vamos a jugar... Bueno, contra no, es un torneo, me cago en Panini. Vamos a jugar 3 juegos por set. Vamos a ver qué tal. Decir el set tal, dificultad. Vamos a ponerla en duro, en difícil. Y ojo, aquí se crea el torneito. Torneito bastante corto. Y jugamos contra peña que ni conocemos, ¿no? Vamos a ello, vamos a comprobarlo. Vámonos. Pero si jugamos... No, esto es un chico o una chica. Iba a decir que era una chica por los pelos y tal, pero no. Ognia Anov. Muy bien. Pues vamos a jugar contra él, ¿no? Vamos a ver qué tal. Mira Osaka, qué cómoda va ella. ¿Qué me está pareciendo el juego de momento? Doy mi opinión por aquí. La daré en un vídeo aparte, un poquito más elaborado y tal. Pero tiene cositas. Please give it up for the players as they take to the courts. Sin duda tiene cositas. Vamos a servir. Son 3 juegos. Vamos a intentar aprovechar el saque. El saque en principio no lo entendía. Ahora ya sí lo entiendo. Invertimos un poquito ahí. Y sacamos el fuá. Tenemos una cámara ahí al fondo a la izquierda. Tiene que ser muy molesta esa tele, ¿no? Diría yo. No, me ha despistado. Pero es en tiempo real. Vale. Angulamos un poquito. Angulamos una barbaridad. Y apretamos ahí la bola. Y... No, hombre, no. El muñeco se sigue moviendo horriblemente mal, ¿eh? Pero bueno, ahí tenemos el loguito del ATP 1000. De momento no he hecho ningún saque directo. En esta dificultad es como complicado. Toma ángulo. Toma ángulo. Ni tan mal, ¿no? Vamos a buscar la T. De hecho, voy a utilizar otros tipos de saques. Porque también sé sacar con otros tipos de efectos. Toma ángulo. Vale, hemos apretado ahí bien. Y me entra. Perfecto. pasa mucho eso de que da en la red, en la cinta y entra, tío. Es algo que no me termina de convencer, pero bueno. Vale, vamos a hacer un saque cortado. El cual hemos fallado, no me gusta el saque cortado, pero bueno. Me cago en Panini y en Panini. Voy a mantener el saque cortado, de todas formas. Ah, vale, lo tengo que elegir siempre. Eso no me gusta, revés a una mano. Porque así es Kirio, le da igual todo, ya sabéis. Bien. ¿Qué hace? Madre mía. Madre mía, cómo me ha despistado a mí y al oponente. Que el oponente tiene buenos pectorales, ¿no? ¿O qué? ¿Será con el creador, el colega ese? Vale. Otra vez lo hemos hecho para engañar completamente. A ver, mi objetivo ahí es invertirme a derecha, pero el muñeco no se acopla bien y hace eso. Y hace eso. Pero bueno. Vamos a ver. Creo que en cuanto al saque, el tema de elegir
Es que, tío, el muñeco se me va solo para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que golpea la bola muy abajo. Y entonces da en la red. Porque el juego quiere ser muy de simulador. O sea, es muy importante tener una posición donde la bola luego se ponga alta, ¿vale? Para golpearle ahí en la cintura. Si golpea muy baja en la bola, pues lo más seguro es que se te quede en la red. Sobre todo si estás encima, muy metido en pista, muy cerca de la red. ¿Lo ves? Aquí me la ha tirado a los pies y los pelos. ¡Ah! Coraje, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Bien. Ajustamos un poquito más. Otro poquito más. Ah, por cierto, como fallo de la IA de los oponentes, me lo he puesto en experto, me lo he puesto en difícil, en normal, en fácil, o en muy fácil también. Ahora mismo está en difícil. La IA te la echa mucho a ti. Bien, ¿lo ves? No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. 40-30 para Ogia Anov. Ogia Anov. Vamos a intentar subir en la red. Podemos intentar subir. Aunque esa se la come siempre. 40 iguales. Hay otra cosa que me gusta, que es el marcador. Algunas veces te van poniendo los errores forzados, los ganadores. Está bastante bien en ese sentido. Y vemos a Kyrgios. Gráficamente los modelados están prácticamente todos bastante bien. Kyrgios, por ejemplo, es uno de ellos que está bien, aunque luego hace cosas raras con la boca y tal. Eso ya no. El tema de los gestos o de las expresiones faciales, mejor dicho. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Pues no está tan bien. Se alegra el colega. Venga. ¿Lo ves? Mira, error no forzado, 0 la máquina, 5 yo. No, ¿qué haces? Busco paralelo. Es muy, muy, muy complicado ganar los puntos, como veis. Sobre todo de paralelo, porque llegan a todo. En fácil llegan menos. O sea, es como que son menos espabilados y tal. Pero en difícil, o en muy difícil, en experto, que creo que es como se llama. No he ganado ninguna, un experto. Ay, he intentado hacer una dejada, pero me cago en todo, tío. Me cago en todo. Intenta hacer una dejada y que va, no ha salido. La dejada no sé muy bien cómo se hace. O sea, sé con qué controles y demás. Vale. Los muñecos atraviesan las redes algunas veces, algunos fallitos así. Pero bueno, hay cosas que me gustan y las diré, ¿eh? Hay unas cuantas cosas que me gustan del juego. Obviamente sigo sin recomendarlo absolutamente a nadie. Y menos por 30 pavos. Porque, no es jugable. O sea, es jugable pero a la vez no. Dios, de nuevo me cago en Panini, tío. Qué ronda más larguita, ¿no? Y qué juego. Ahí hemos apretado bien. Uso mucho el liftado para que entre más la bola, porque el plano entra un poquito menos. Aquí es donde tendría que apretar con un plano, cosa que hago. Lo que pasa que le da igual a la IA. O sea, llegan a todo. Tío, me cago en todo. Erróneo forzado, 1 a 8, tío. Digo mucho, tío, ¿eh?
Vaya puta vuelta que acaba de pegar. Ay. Mira la vuelta. Toma. Por la cara. A ver, ventaja. Estoy por perder el punto queriendo, tío. Otra vez contigo, no digas más. Tronco. Vale. Subir a la red es bueno. No lo sé todavía. Dios 6. Ahí vamos, ¿eh? Madre mía. Uf. Hemos boleado esa bola. No, tío. Bien. Ha entrado. Por el efecto ha entrado, tío. O sea, no sé qué me pasa con la palabra, tío, ¿eh? De verdad. Últimamente estoy mal de la cabeza. Me ha tenido que pegar a alguien. No, me lo creo. Bueno, el juego interminable, ¿eh? El juego interminable. Me voy a poner ya en modo... En modo reventar todas las bolas, ¿eh? Venga, en ventaja. Subimos como loco. Y perdemos la ventaja. Vamos a ver. Ya está, por fin. ¿Cuántos dios han sido? ¿Siete, ocho? 7, ¿no? Mínimo. En fin. Vale, sacamos. Vamos a sacar a la T. Creía que iba a bolear antes. Y la verdad es que no. A ver. ¿A dónde vas? Como no se imanta, muchas veces cuesta. Pero bueno, le he despistado, ¿eh? Vale, vamos a sacar flat. Flat sería como spin, ¿o cómo sería esto? Me lo va a echar a mí. Es que no sé hacer la dejada. No sé hacer la dejada. Tengo que practicar eso. Bien. ¿A dónde vas, Barrabás? Es que como no se queda anclado en ningún momento, el problema es el apuntar. El moverte y el apuntar. Ese es el problema. Y además, pego unos palos que flipas, pero llegan a todo. Y tú también, lógicamente. O sea, es como que hay que subir. O sea, para terminar el punto en este juego hay que subir. Es como un poquito helado tenis. Es que tiene la mezcla de eso, de helado tenis y del Tennis World Tour. Lo que pasa es que lo tiene, la mezcla es para mal. Ese es el problema. Voléala, voléala, un paso más para adelante. Pero bueno, 3 a 13 errores no forzados. 1, 2, a ver si podemos ganar esto o no. Porque es a 3 juegos.
Y no me apetecería. ¿Lo ves? ¿Qué? Línea. Placa. No me entra. No sé cómo es la dejada. Y de todas formas da igual porque la dejada van a llegar. El tema es que la dejada está potente porque como llegan un poquito forzado y cerca de la red. ¿Veis? Mira. Bueno, no. No la volea. ¿Lo ves? Pero las que volean cerca de la red las fallan todas. Está. No, no es que esté bug, es que es difícil porque la IA también. Es como que va a realizar un golpe potente. Y claro, si realizas un golpe potente siempre se te va a quedar en la red. Ese es el problema. Si el juego, a ver, el juego, como digo, tiene cositas interesantes, mecánicas, que son eso, son muy interesantes, pero claro, si no las arreglan, pues no va a funcionar, como las cartitas del Tennis World Tour 2. Eran interesantes, bueno, tampoco te flipen mucho, pero podrían haber funcionado algo. El problema es que no han funcionado en absoluto. ¿Por qué? Porque era una basura y estaba bastante mal. ¿Por qué? Pues porque el juego ya de base estaba mal. No podías esperar que eso funcionara si el gameplay está mal. Bueno, tienes que soltar más rápido en volea, o sea, tienes que pegar golpes más flojos, porque como metas fuerte, pues se te van. Tiene su sentido en parte, pero claro, el tema es de arriba hacia abajo. Volearla de arriba hacia abajo. Pero bueno. De momento, 30-40. Tenemos aquí el punto de partido, ¿no? Bien. El público se levanta. El público está guapo porque es como variado y demás. Lo que pasa es que luego las animaciones, pues muchos repiten la misma animación. Es el único problema, si se ve cerca. Pero está bastante bien. Y como digo, los modelados también. Pero bueno, yo creo que es más que suficiente de momento. ¿Qué ha hecho con el culo? Así que de momento, pues nos quedarían dos rondas más que vamos a ir, bueno, tranquilamente jugando con Kirgios más adelante, ¿vale? De momento, pues jugaríamos contra Hartman y de hecho, ¿sabéis qué? No me apetece para nada jugar porque personalmente creía que íbamos a jugar contra los tops y la verdad es que no. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí y no voy ni a jugar el torneo al completo, así que nada, lo dicho, ¿qué os parece el gameplay este? Un poquito mejor, ¿no? Que otros que habéis visto, entiendo. Pero bueno, tenéis en el canal mucho más contenido de este juego, tutoriales y demás. Y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós.